Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cansado. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José Miguel? Gracias a Dios, bien, solo confirmando que voy a ir escuchando porque voy en camino del trabajo y voy desde el celular. Ok, excelente, no hay problema. Gracias. Muy bien. ¿Ya listos? ¿Quieren ya revisar, lograron revisar el material de la plataforma con respecto al tema del día de hoy? Veamos. A ver, a ver. Nadie, no creo. Ok, Carlos dice que sí, lo revisó, ¿verdad? ¿Los demás? ¿Qué pasó? Veamos. Voy a mandar un mensaje al grupo a ver si, porque solo hay 11. Muy bien, vamos a ir iniciando con los que ya estamos. Melissa, bienvenida. Jessie, Marcela. Bueno, vamos a ir comenzando entonces con los que ya estamos. Bueno, fíjense que quería más que todo al iniciar un poquito con este tema que vamos a ver el día de hoy, que es introducción a las macros. Estamos en la sesión número 12. Estamos a 4 sesiones de finalizar el nivel. Y este tema nos amerita un poco más de tiempo y dedicación, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que les había pedido que ingresaran al manual para que lo pudieran revisar o a la teoría que aparece en plataforma. Bueno, el objetivo de la clase es reconocer terminología de macros, sus usos y tipos y métodos que se pueden aplicar mediante la teoría correspondiente y el uso de ejemplos, ¿okay? Eso es lo que vamos a tratar la manera de alcanzar en esta sesión. Okay. Entonces, algo que quiero primero preguntarles. Bueno, les quiero comentar, mejor dicho, es que en esto vamos a trabajar con un lenguaje de programación, ¿sí? En el caso hay muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, yo les voy a mencionar algunos de los que yo conozco. Desde los más viejitos hasta los más nuevos, conozco lo que es Fox Pro, Visual Basic,
C, C++, Python, que hace poco tuve la oportunidad de llevar una capacitación con INSAFOR de programación, PHP, ASP.NET, Java, Java para la web y Java para escritorio, porque son distintos. También conozco un poco del lenguaje orientado a base de datos, SQL Server, MySQL, DB, MariaDB y SQLite, perdón. De ahí conozco HTML, CSS, JavaScript, que también es lenguaje de programación, ahí entre otros. Se me puede ir escapando uno que otro. No sé si ustedes han escuchado de algún lenguaje de programación o hayan visto algún código de algún lenguaje de programación. Ninguno. En mi caso, en bachillerato, vi HTML, PHP, y ahora en el trabajo, el sistema que tenemos es MySQL. Okay. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcas, pero sí entra dentro de los lenguajes que se pueden ocupar para la web. ¿Alguien más? Carlos dice, yo vi lo básico de Visual Basic. Dice, ok, muy bien. Igual en mi Excelente. caso vi lo básico de Visual Basic, Visual Foxtrot. Ok, sí, esos son lenguajes de programación de antaño, ¿verdad? No sé si alguien escuchó de QBasic. Eso lo recibió mi hermano cuando estuve en la universidad, allá por el 2005, creo que me dijo, 2007, no me recuerdo. Perdón, perdón, antes del 2000 fue, en el 95, 96. QBasic y usaban unos disquetes de los más grandecitos, de los de 5 un cuarto. No ocupaban de los de 3 un medio, sino de unos grandotes, así todos cuadradones. Y esos eran bien complicados de manipular, ya que si uno medio los doblaba ya se arruinaba el disquete. Me acuerdo que en una ocasión mi hermano me regañó porque le estrujé un libro y en el libro estaba el disquete de un trabajo de. Así que me fue mal. ¿Qué otro lenguaje han escuchado? ¿O alguien que haya visto algún lenguaje por acá? Ninguno. Ok, entonces nosotros, como les digo, vamos a empezar a ver lo que es un lenguaje de programación para macros. Entonces, el lenguaje de programación para macros es Visual Basic for Application. Entonces, los que ya han oído y han trabajado o ya han medio recibido algo de Visual Basic, pues acá se van a dar gusto porque van a comprender un poco más. Primero vamos a comenzar con que en la introducción se habla de que las macros provienen del término o de la palabra macroinstrucción. Una macro o macroinstrucción es un conjunto de instrucciones que están almacenadas y listas para ser ejecutadas en cualquier momento al pulsar un botón o inclusive a la combinación de un atajo del teclado, como control P, por ejemplo, o control J, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un gran potencial porque podemos crear muchas, muchas macros, muchas conjuntos de instrucciones
y tenerlas ahí listas para ser ejecutadas. Ahora, ¿qué lenguaje es el que dijimos que vamos a usar? Vamos a usar Visual Basic para aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia entre Visual Basic que tal vez usted vio con Visual Basic for Application? Ninguna, ya que es el mismo lenguaje, la misma sintaxis. Lo único que cambia es que este Visual Basic está orientado a los programas de Microsoft. ¿Okay? ¿Sí? Y usted lo va a conocer acá. Y usted lo va a conocer como VBA. Cuando yo le diga o me refiera a algo y diga VBA, me estoy refiriendo a Visual Basic para aplicaciones. Miren, ¿sí? Sí, en el grupo anterior tocábamos esta parte del tema porque me preguntaron que si había algunos programas o cursos dentro de esta empresa con respecto a esto de programación. Y sí, se está preparando uno que creo que va a salir en este mes que viene, y es el de macros y VBA, ¿sí? Ese ustedes lo van a encontrar aquí en inglés corporativo, es nuevo. Y van a ver ahí a su servidor haciendo y explicando porque yo lo creé. Y también tenemos el de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que también su servidor ahí trabajó, ¿verdad? Así es que les he tratado la manera de crear esos 20 sesiones con bastante contenido metódico y metodológico para que ustedes puedan aprender, ¿sí? Básicamente en la de macro se hace bastante énfasis en la creación. Ahí se ve paso a paso la creación de una macro, cómo se graba, cuáles son los elementos que convergen en ella. Nosotros aquí lo vamos a ver así a ras, ¿verdad? Como les decía el grupo anterior, le vamos a dar un pequeño pellizcón al pastel de la macro, ¿verdad? Pero si alguien está interesado o interesada, estos dos cursos de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel y macros y VBA en Excel van a estar disponibles para los niveles, para los participantes que ya hayan cursado los primeros tres niveles de Excel. ¿Ok? Así que esos son cursos que también tienden a ser auspiciados por ISAFOR, ¿verdad? Así es que si ustedes llegan a tener el chance de que se les invite o se les avise, ¿verdad? Para notificarles ahí que están esos cursos, pues no los vaya a menospreciar porque valen la pena. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ahora bien, VBA, fíjense bien, o sea, el Visual Basic para aplicaciones es un ambiente de programación. ¿Qué quiere decir esto? Que fue pensado para que los desarrolladores pudieran crear soluciones personalizadas en Excel. Lo vuelvo a repetir y me voy a cansar y no me voy a cansar de decirlo. Es una extensión, miren, extensión. Si Excel me llega hasta el codo, la mano esta sería la extensión. ¿Sí? Y otra de las cosas que podemos ver es que a través del lenguaje de programación tendremos acceso a todas las propiedades y funcionalidades que Excel nos da de manera directa en el programa. ¿Sí? No sé si me explico con esto. O sea que allá en macro voy a tener acceso a la función promedio, por ejemplo, o a la función buscar V, o a la función índice. A todas ellas voy a tener acceso a través de lo que es el lenguaje de programación para macros. ¿Y por qué tenemos todas esas propiedades y funcionalidades disponibles? Realmente es por esto, miren, porque todas estas, este lenguaje, perdón, ha sido usado para crear a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, a todos los programas de la suite de Office. Entonces, si el lenguaje nativo
donde se creó Word, Excel y PowerPoint, el Visual Basic, ¿cómo no va a ser ese lenguaje insigne para usar macros? ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Ok? Entonces, cada una de las aplicaciones de la suite de Office proporciona sus propios medios para manipular y usar sus funciones a través de la programación de Visual Basic. Iván, ¿me ayudas con la lectura de la lámina, por favor, del párrafo? Sí, con gusto. Sería el verdadero secreto para dominar las macros en Excel radica en aprender a utilizar adecuadamente el lenguaje de programación VBA y su modelo de objetos. Dicho modelo de objetos refleja cada una de las partes de Excel en donde la aplicación está representada por el objeto application. Es correcto. Veamos. Toda la zona verde que ustedes ven acá es el programa de Excel, ¿sí? Application, el aplicativo. Dentro de Excel está un workbook. ¿Qué es el workbook? Es el libro de trabajo, ¿sí? El libro. Luego, dentro del libro se encuentran los worksheets, que son las hojas de trabajo. ¿Sí? Y por último tenemos a Range, que en este caso es el conjunto de celdas que se agrupan o que se muestran como parte de la cuadrícula en Excel. Entonces vean, es un hacia adentro y hacia afuera, vean. Todo está conectado, Range con Worksheets y con Workbook, para conectarse al final con Application. Y cada uno de ellos son o es un objeto. Miren. ¿Sí? Es un objeto. Si yo necesito una celda de un determinado, de una determinada hoja, tengo que decir range y el nombre de la celda a la que quiero hacer referencia. ¿Sí? Estamos. Por acá está la explicación. No la voy a leer porque ya más o menos se la expliqué acá y ustedes lo pueden ir revisando, ¿ok? Acuérdense que la presentación se las entrego al final de la clase. Ahora bien, ¿cómo creamos una macro? En primera y antes de comenzar a crear, tenemos que verificar que tengamos acceso a una ficha específica. Quiero que abran su Excel y me verifiquen y verifiquen en su Excel si tienen una ficha llamada, ya sea desarrollador o programador, y para los de inglés son programming o developer. Búsquenlo, por favor, y me escriben o me dicen ahí si lo tienen o no. Veamos. En español, programador o desarrollador. Para los de inglés es programming o developer. Muy bien. Martín dice que sí lo tiene. Sergio dice que sí lo tiene. Veamos los demás. Karen, muy bien. Iván también. ¿Los demás? Ok, Marcela. Kelvin. Ah, no, todavía está en el móvil, creo. Ahorita te estoy.
Tengo problemas con mi cuerpo. Okay. Melissa, Héctor, bueno, como la mayoría lo tiene. Como la mayoría lo tiene, entonces no voy a detenerme mucho para explicar cómo se activa. Lo voy a hacer bastante rápido, ¿sí? Y para activar el Excel, la ficha programador se va a ir a la ficha, al menú archivo, miren, en archivo se va a ir a opciones y le va a aparecer esta ventana. Buscamos personalizar cinta de opciones y buscamos que aquí, después de automatizar, esté programador o developer sin chequecito. Le vamos a dar un clic y le damos clic en el botón aceptar y nos va a aparecer una nueva ficha llamada programador. ¿Vean? Y aquí está código y controles, que son los dos grupos que vamos a trabajar, con los que vamos a trabajar. ¿Me avisan cuando ya todos estén acá? Perdón, ¿podría repetir a dónde se encuentran? ¿Usted no lo ¿Ya? tiene, Javier? Sí lo encontré, pero me perdí. ¿Aquí en el programador está? Pero lo que acabo de hacer, Javier, es para mostrar la ficha programador, porque está oculta. Ah, okay. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, entonces vamos al tema cómo crear una macro. Fíjense bien que les voy a explicar esto de manera que sea un poco más fácil. Las macros nosotros las podemos crear de dos maneras. Una, utilizando la grabadora de macros y la otra es utilizando puro lenguaje de programación de Visual Basic. Entonces, para iniciar esta sesión, vamos a trabajar con la grabadora de macros. ¿Qué hace la grabadora de macros? Nosotros vamos a empezar a grabar eventos y acciones en una hoja de cálculo y Excel los va a tomar y los va a traducir en código de programación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, como les decía, existen dos métodos para crear macros. La más sencilla es la de la grabadora y la más complicada es la del código. Pero fíjense bien, aunque la grabadora nos permite crear las acciones mucho más rápidas y convierte en código Visual Basic para aplicaciones lo que nosotros no podemos programar, pero tiene una gran desventaja. Miren. ¿Cuál es la desventaja que tiene acá? Veamos. Y el código no está en un estado optimizado y que puede tener líneas innecesarias. ¿Se recuerdan cuando yo me equivocaba y escribía tal cosa? Y yo lo borraba. Esas equivocaciones se escriben, todas se escriben en el código. Kelvin, no sé si va a participar. Sí. No. Aquí está, aquí Ah, ok. Entonces, y cuando habla de código no optimizado, se refiere básicamente a que cuando están las líneas innecesarias,
se generan efectos redundantes, ¿sí? Vaya, es como que empecé a escribir la palabra correcta. Ah, no, pero llevaba tilde y empiezo a borrar. Todas esas acciones se graban en la grabadora de la macro, ¿sí? Estamos. O si le di un clic a otro lugar en lugar de darle clic a la celda donde yo tenía que trabajar primero. Todo eso son códigos que a través de la grabadora se crean que son poco optimizados o que se crean líneas innecesarias. Ahora bien, en el caso del segundo método, el segundo método obviamente nos permite introducir el código de forma manual, pero la mayor desventaja es que debemos de tener un conocimiento avanzado del lenguaje de programación, porque si no conocemos el lenguaje, no vamos a aprovechar al máximo toda la funcionalidad que tiene el programa en cuestión del uso de la extensión de código fuente, de código de programación. Entonces, y la ventaja que sí tendríamos es que tendríamos acceso ilimitado a todas las funciones de Excel a través del código de Visual Basic. ¿Sí? ¿Ok? Como les decía, si ya de por sí Excel es potente, yo les decía al grupo anterior, es imponente, ahora imagínense con la funcionalidad de poder trabajar de forma coercitiva con la extensión del lenguaje de programación. Aquí, no sé si ustedes sabían, pero en Excel se pueden crear programas. ¿Sí? En Excel se pueden crear programas. ¿Sí? Yo por ahí hace poco encontré un programa de base de datos. No, era un inventario, perdón. Era un inventario y todo creado con Visual Basic. Y en Excel. Usted lo que abría es un archivito de Excel. Fíjense. La base es tener Excel. Y todo lo demás se monta con lenguaje de programación Visual Basic. ¿Cómo la ven? O sea, podemos utilizar a Excel como un programa, valga la redundancia, para crear programas. Fíjense. No sé si esto ya lo sabían ustedes. Sí, sigamos, porque está algo largo esto, y si no, ahí le voy a dejar la presentación. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene el usar macros? Xavier, ¿me ayudas con el primer párrafo, por favor? Carlos, con el segundo. Este es el primero. Carlos, ¿me ayudas con el segundo? Y el último, Nancy, sería esto. Ok, dice, aprender a crear macros en Excel impulsará grandemente tu productividad con la herramienta, ya que te permitirá automatizar aquellas tareas que realizas de manera manual día tras día. Y en lugar de realizar esas tareas repetitivas, podrás ejecutarlas con un solo clic. Las macros en Excel también te ayudarán a crear funciones personalizadas que harán tareas que no son posibles realizar con las funciones predeterminadas de Excel y por lo tanto podrás realizar cálculos y operaciones con tus datos que de otra manera serían casi imposibles. Además, las macros en Excel te permitirán crear aplicaciones profesionales a la medida de tus necesidades y que significarán un gran ahorro de cientos de horas de trabajo manual en Excel. Una vez que te familiarices con las macros en Excel, comenzarás a vislumbrar toda una nueva gama de oportunidades para desarrollar y aplicar el potencial de Excel en tus actividades cotidianas. Toma la decisión ahora y aprende a crear macros en Excel. Tiene su micrófono muteado, Lick. Perdón, sí. Esa última frase no tendría que estar ahí, era de un eslogan que estábamos pensando poner, pero bueno, se fue por ahí, pero buena idea. Realmente tenemos que tomar una buena decisión, señores. ¿Por qué? Porque no a cualquiera le gusta programar, no a cualquiera.
Miren, yo sé que ahorita algunos de ustedes van a decir, ay, pero aprender a programar como que no estaba en mis, ¿verdad? Pero yo les quiero preguntar aquí, y séanme sinceros, ¿verdad? Yo no, a nadie voy a ¿cómo se dice? ¿Cómo sería la palabra? No es menospreciar, es otra palabra, pero a que se vaya a sentir mal por la pregunta. Pero ¿quiénes de ustedes sienten o consideran que sería difícil aprender un lenguaje de programación? ¿Cómo ustedes saben? ¿Se consienten que pueden aprender? Todos tenemos la capacidad, sí, todos. Pero una cosa es tener la capacidad y otra es querer hacer el espacio para aprender. A ver, ahí en el chat me pueden poner. ¿Qué dicen ustedes? Hola, hola, ¿me escucharon? Ok, Iván dice que sí, él tiene la actitud de querer aprender, dice, muy bien, excelente. ¿Los demás? Muy bien, Marcela, es importante eso que acaba de mencionar usted, ¿verdad? Porque el querer hacerlo y necesitarlo lo hace aprender a uno. Es correcto. Muy bien, Xavier. Excelente. ¿Qué dicen los demás? Porque a partir de lunes todo va a ser programación, señores. Martín, no, sí, es que todo cuesta. Todo nos va a costar, Martín. Eso no es. Si yo cuando aprendí a programar, ay, si ustedes me hubieran visto, eran noches y noches de desvelo. Y a veces un punto y coma era el problema. Con el interés también. Excelente, Carlos. Es correcto, Iván. Esto de la... Miren, solo yo le voy a decir algo y es excelente, Nancy, si esa es la actitud. Intentaremos por el ánimo de aprender y no solamente por el ánimo de aprender, sino que porque lo pongan en práctica. Miren, les voy a decir algo. No lo dije en el grupo pasado, por dos, a lo de las puertas, dice Kelvin. Algo que esto les va a ayudar no solamente en la programación de un lenguaje, ¿sí? Creo yo de que cuando una persona se mete en el ámbito de la lógica de programar, su cerebro cambia, ¿sí? Su cerebro cambia porque uno ya no tiene la misma perspectiva. Ya no tiene la visión perspicaz como un, lo voy a decir así, como un ser humano común y corriente. A veces uno puede andar en el súper y anda calculando, me va a alcanzar el pisto. Eso es parte de programar. ¿Sí? Cuando usted se levanta y dice, ¿y hoy qué voy a hacer? Ah, pero tengo que hacer esto, esto, esto. Todo eso que usted está diciendo son tareas y eso es programar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que falta? Ponerlo en un lenguaje de programación, en un contexto de programación. ¿Sí? Entonces, los beneficios de aprender un lenguaje van más allá de los muy experimentales y de los muy laborales o didácticos, como lo podíamos pensar. Porque yo les voy a ser sincero, antes de que yo empezara esta parte, este rubro de computación, a mí me asqueaba, así se lo digo, no me gustaba para nada. Yo estuve en mecanografía, yo estuve en lecciones de piano, yo estuve en lecciones de guitarra, llegué a computación y yo decía, ay, no, esto. Y nos encerraban casi 4 horas, de 8 a 12 del mediodía, en un salón, en unos salones allá en Santana del banco del BID. Ahí estaban las instalaciones donde nos estaban dando esos cursos. Y yo cuando cerraban, por lo menos cuando tocaba en un aula con aire acondicionado, yo gustoso recibía clase, hasta así con unos asientos mero bonitos. Pero cuando nos tocaba con unos que eran más viejos que a saber qué, ahí no me gustaba.
Pero fíjense que estuve en la primera semana, no me gustó. Y le dije a mi hermano, ya no quiero ir. Le dije, ¿cómo no vas a ir? Me dice, si ya lo ya hasta pagué adelantado la media beca que nos dieron. Y en aquel entonces se pagaba. Bueno, ni modo, dije yo, ya me mandó el capitán, el marinero, ya no puede decir nada. Pues total, fíjense, mi visión cambió por completo. Mi visión en el sentido de que ya era más calculador que otra cosa. Otra cosa que me dio a mí la ventaja en la informática, y se los comparto así, es que me dio una astucia memórica que no tienen idea. A veces no tengo necesidad de leer los PDFs de un documento o de una materia para someterme a una evaluación, por ejemplo. Y eso lo obtuve a través de programación. Entonces, salen a flote otras características en uno, en donde uno dice, ok, si no lo hubiera hecho, no lo supiera ahora. Entonces, los invito a que exploren esa posibilidad. No van a ser como aquel, como el de una serie que estoy viendo que se llama Los 100 en Netflix, lo pueden ver, de una chica que se inyectan una IA y la IA los hace ver una ciudad virtual en donde se pueden ver con otras personas y le da una inteligencia masiva a las personas. No, tampoco, tampoco, no voy a esos extremos, pero la lógica de programación abre muchas perspectivas, ¿sí? Y eso tómenlo mucho en consideración, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí están los beneficios y cómo vamos a grabar una macro. La macro la voy a grabar. Vean, les estoy pasando los slides acá para que vean dónde vamos a iniciar la grabación. La vamos a iniciar en el menú. Perdón, en la ficha programador, en el grupo código, hay un botón que se llama grabar macro, ¿sí? Y ahí la vamos a iniciar, ¿ok? Le vamos a poner un nombre y luego, una vez que le damos a aceptar, empieza la grabación. Ahora, vamos a abrir un Excel, ¿sí? Me avisan cuando ya estén en el Excel. Listo. Excelente. Muy bien, voy a hacer, en el curso anterior hice un documento un poquitito más grande y hoy lo voy a hacer un poco más pequeño, ¿ok? Pero la intención es lo mismo. Me voy a colocar acá en B1 porque ahí es donde voy a empezar. Programador y empezamos. Vamos a ver, Kelvin, ¿está conectado? Sí, Ok. pero es que tengo problemas con el Excel, está bien lento, no sé por qué. Vaya, ok, entonces cuando pueda ahí, Sí, aunque yo voy a lo último que leer. les voy a dejar, no se preocupen, que es esta tabla que van a hacer, pero no la van a hacer con macro y solamente les voy a pedir un código, y ya les voy a explicar el código. Entonces ustedes van a ver el código ejemplo y del código ejemplo van a hacer el código ustedes. Y va a ser una captura. Muy bien, vamos a iniciar grabando, miren. Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner esquema, sí, esquema le voy a poner, esquema 01. Le puedo poner una letra para abreviar el método como para ejecutarlo, pero no lo voy a hacer. Y puedo ponerle una descripción también, miren. Una vez que le dé a aceptar, se empieza a grabar todo lo que yo haga en Excel, desde cada clic hasta lo que escribo, miren. Entonces empiezo acá en aceptar. Voy a escribir. Factura comercial. Nombre. Fecha. Ya esos errorcitos de subir y bajar, ya estuvo, ni modo. Do init. Dirección. Email. Okay. Bajo 2 y pongo cantidad, descripción, precio unitario, subtotal 1. Voy a agregar solamente
5 productos nada más. Esto de acá es contabilidad y aquí va a ser multiplicación. Esto por esto. Miren. Bajamos. Aquí va a ser subtotal 2. IVA 13%. Descuento 8%. Y total a pagar. Luego aquí vamos a poner una autosuma. Luego aquí vamos a poner la multiplicación de esto por el 13%. Luego este aquí de este por el 8%. Y por último este, que va a ser una operación híbrida. Suman al subtotal 2 le sumamos el IVA y luego le restamos el descuento. Le aplicamos también borde. Ahora voy con la parte estética. Aquí le vamos a aplicar esto y a esto le vamos a aplicar un colorcito grisito por acá. A esto le vamos a aplicar un estilo 3 y a este un encabezado. Aquí le vamos a poner un borde y lo vamos a hacer más grande. Y ese es mi formato. Ah, y como aquí en fecha, le vamos a poner una función que diga igual hoy para que aparezca la fecha del día de hoy. ¿Bien? Y que termine acá. Ahora ya terminé de hacer todo. Todo lo que yo hice ahorita se grabó en una macro. Miren, regreso a programador. Esto ya no se graba. Y le doy detener. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí abajo. Miren, detener. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Clic. Y ya está creada la macro. ¿Funciona? 5 libras de tomate a 1.35 la libra. Miren. La cara la libra, niños. Okay. Una consulta. Sí. Diga. Y en caso se cometa algún error, solamente se le da a detener a lo que es la macro. Si en un dado caso hay un error grave que mientras estaba desarrollando la macro me pasó, sí me va a tocar volverle a empezar a hacer, porque los errores también se graban. Okay. Y otra consulta. Día. Por ejemplo, inicio y no le doy grabar macro, o sea, comienzo a hacer todo y no le doy grabar macro, o sea, no va a comenzar a grabar hasta cuando yo le doy comenzar a grabar. Hasta que le dé un nombre y le dé aceptar. Ah, ok. Aquí cuando le da grabar macro no está grabando nada, pero si yo le pongo un nombre y le doy aceptar, en ese momento sí se empieza a grabar la macro. Ah, ok. Vaya, miren, vean esto. ¿Cómo se llamaba la macro? Esquema 1. Si yo me voy a una hoja nueva, me pongo aquí, por ejemplo, me voy a macros y aquí está, miren, esquema 01, ¿ve? ¿Ya la vieron? ¿Sí? Le doy a ejecutar. Esta es una hoja en limpio, miren. ¿Vean? Ejecutar. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Excel? Me hizo una... Una copia. Como quien dice, me hizo una copia, miren. ¿Ven? Es correcto, ¿ven? ¿Sí? Me hizo una copia. Y lo puedo hacer tantas veces como sea necesario. Aunque aquí hay un error, miren, vean esto. Miren aquí. Ahora vean, la voy a volver a ejecutar.
Ah, no, ahora sí ya lo voy a eliminar mejor. Pues sí. ¿Ya vieron el error? Cuando estaba creando las fórmulas, aquí están las fórmulas, pero a estas dos, ¿qué pasa con respecto a estas? ¿Qué no les di a esas celdas? El formato de dólar, ¿El contabilidad, formato, perdón? de contabilidad. Es correcto. No le di formato de contabilidad. Ahora, vamos a ver la macro, ¿les parece? Veamos qué es lo que hizo la macro o cómo se crea la macro. Miren, venimos a programador y le damos Visual Basic. ¿Sí? Y vamos a buscar a esquema 01. Por aquí va, miren. ¿Ven? Ahí está, miren. Esquema 01. ¿Sí? Miren, factura comercial, nombre, fecha, DUI NIT, dirección, email, cantidad de inscripción, precio, uso, total, 1. ¿Ven? Luego se le pusieron bordes a la selección. ¿Vean? Estos son para crear bordes. Miren. Luego pusimos un estilo de moneda. Este es el currency, que es el del financi el estilo. Ay, se me olvidó ahorita, espérenme. El de contabilidad, perdón. Este, miren. A la selección desde D1, desde D11 hasta E15, miren. Desde D11 hasta E15, miren. Ah, es correcto. Se le dio el formato contabilidad. Por eso está currency. Miren. ¿Sí? Vean, veamos, sigamos viendo. Vean, por acá de 11, vamos a ver dónde fue que quedó, qué celdas fueron las que quedaron. Aquí son E17, E18, donde están las fórmulas. Veamos dónde están. E17, aquí está, miren. E17 y E18. Vean. Si buscamos dónde está la fórmula, por ejemplo, es este el estilo que todas tienen que tener. ¿Sí? Veamos, selection. Por aquí, esto hice un autoajuste. ¿Sí? Si por ejemplo yo le pongo a esto ahorita un apóstrofe y queda así, vean, vamos a ver, voy a ir acá, clic derecho, le voy a dar eliminar a todo y le voy a dar ejecutar la macro. Miren, no les pone que. ¿El que no le puso Formato ahí el formato de de contabilidad con una simple comentada? Esto, este guión, perdón, este apóstrofe es para comentar y sirve para poder dejar comentarios en el código. Fíjense bien, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si yo lo quito, vean, ¿sí? Si yo lo quito y regreso a Excel. Y vuelvo a ejecutar la macro. Miren. Pero a estos dos no se les aplicó. Entonces habría que ver por qué no se les aplicó. Pero bueno, seguimos por ahí, ¿verdad? Entonces de ahí está otra vez bordes, miren. Hicimos varios bordes. ¿Sí? Luego aquí está la selección de los estilos de texto, énfasis 3, 40%, encabezado y todo, ¿verdad? Entonces,
Vean todo lo que se hizo, ¿sí? Todo lo que se hizo. Ahora vamos con lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Yo voy a crear uno de estos, miren, ¿sí? Uno de estos voy a crear. Me voy a ir al final. Voy a dar unos cuantos enteres para que ustedes vean, ¿sí? Y voy a generar uno, ¿sí? Que me permita sumar dos números, ¿sí? Entonces, si me voy a Excel, yo voy a poner acá sumar, ¿sí? Y le voy a dar H e I, o sea, estas cuatro celdas voy a ocupar yo, ¿sí? Aquí va a estar el valor 1 y aquí el valor 2 y aquí el resultado. Entonces, vamos a decir que este es A, este es B y este es resultado. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto que he puesto aquí arriba? Es solamente para indicar. Entonces, ¿qué celdas son estas? H3, I3 y J3. ¿Alguien deme un número, por ejemplo? 7. ¿Alguien que me dé el otro número? 9. 5. 9. Entonces, yo quiero el resultado de que estos dos se sumen acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Miren, voy a poner un su y le voy a poner un nombre. Sumar dos números. Miren, y le abro paréntesis y se lo cierro. Para los que saben de programación, esto es parecido a algo que se conoce con el nombre de función. Vean lo que sucede cuando le doy enter. Se hace una línea arriba del, abajo del ensu del código anterior y me crea como una división. Ahora voy con este aquí en el código, ¿vean? Lo que voy a hacer es que voy a declarar, esto todavía no lo hemos visto, pero me voy a adelantar un poco. Voy a declarar tres variables, A, B y R, como enteras. Y se hace así, miren, dim, A, B, R. Y luego les decimos el tipo de variable, as, como, integer. ¿Qué es integer? Entero. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en esta línea? Estoy declarando, voy a usar variables en mi código, A, B y R, y son de tipo enteras. Yo sé que son enteras, por eso no me preocupo. Voy a poner un comentario arriba de este. Miren, declaración de variables. ¿Sí? Cuando vean esas líneas de color verde con el apóstrofe es porque son comentarios. Esos no se ejecutan. Me sirven a mí como programador para ir. Como para irse guiando, para irse. Llevando un orden. Llevando un orden también y para guiarme. Porque si se lo paso, por ejemplo, a Kelvin y no va comentado. Él cuando ve el código va a tener que hacerlo primero antes de entender qué es lo que hace. Pues, entonces, en cambio, con los comentarios los puedo ir viendo. Luego de declararlo, vamos a la asignación, miren, de variables. Vean lo que voy a hacer. A va a ser igual, dice bien, a range, y aquí va el nombre de la celda, H3. Miren, H3. Debe ir así, miren. Luego, pero como es un valor numérico, le tengo que poner esta característica. Val, miren. Hoy sí. Ahora lo copio y lo pego, miren. Pero ahora va a ser B. Y en lugar de ser H, va a ser I. Vean, H e I. ¿Ok? Y le damos. Ahora, esa es la asignación de variables. Ahora vamos con la parte de operaciones y resultados. Ahora voy con R. ¿Qué es lo que quiero hacer con este? Sumar dos números. Sumar A y B. A más B, miren. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es esto, miren. Range. ¿En dónde quiero el resultado?
J3. Miren, J3 igual a R. Miren. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a probarlo, miren. Me voy a Excel y vean esto. Programador, macros. ¿Y qué está aquí? ¿Qué ven ahí? Sumar dos números. Si lo ejecuto, 7 más 9 es 16. Sí, ¿verdad? Y si pongo 15 y 20 y vuelvo a ejecutar la macro, más 20 es 35, ¿verdad que sí? Sí. Entonces la tengo una consulta. Siga. Pero siempre se tiene, siempre que haya una modificación, por ejemplo, en la suma, no va a ser automático, sino que se tiene que ejecutar siempre la macro. Espéreme, no le entendí. Espéreme. O sea, por ejemplo, ahorita tenía 7 más 6, parece, o 7 más 9. Y se ejecutó. Pero como hubo un cambio, siempre tenemos que ir a dar ejecutar para que ejecute el cambio. Es correcto. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, vaya. Lo otro sería, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante, con ventanas de mensaje. Pero ahorita es con usando Excel. Miren. Vaya. Ahorita tenía este sumar dos números. ¿Y qué tal si le doy restar? Va a ser lo mismo, miren. Restar dos números. Pero ahora la operación va a ser menos. Miren. ¿Sí? Vengo acá yo. Le pongo 25, 15. Uy. 25, 15, y en lugar de darle, le doy restar dos números. ¿Sí? Ok. Esto es usando posiciones de las celdas. Así lo vamos a hacer. Pero podría yo crear una función, miren, sumar dos. Pero este con su procedimiento no lo podría. Más adelante se lo voy a enseñar. Donde yo llamaría a esto, ¿sí? Le voy a poner otro nombre. Pero, quiero ver. Su int A, int B. Quiero ver. Ah, no, int. Perdón. ¿Qué me falta aquí? Private, creo que es. Bueno, cuando lo vayamos a ver, voy a corregir este error. No recuerdo por qué está dando. Pero yo le puedo decir, le voy a pasar dos parámetros. Y lo hago así como la función sumar, miren. Perdón, sumar. ¿Sí? Le puedo pasar el parámetro A1, B1, por ejemplo. ¿Sí? Y se van a sumar. Pero yo puedo crear mi propia función. Y la podría llamar así como esta, pero la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vaya, ¿cuál es la tarea? La tarea es que hagan esta factura comercial, así como se los he dado a ustedes ahorita, como ejercicio 12, miren, ¿sí? Y quiero que en el código yo les hice dos códigos. ¿Qué código les hice yo? Sumar dos números y restar. Quiero que hagan ustedes las otras dos operaciones restantes, solo que no quiero que ocupen desde G hasta J. Pueden ocupar L, M, N, O. ¿Sí? Pero en las primeras dos operaciones, solamente aquí, como está acá. Pero en las que ustedes tienen que hacer, ustedes le van a tomar captura al código y lo van a pegar en el Excel, así como lo estoy haciendo ahorita yo. Y esta sería la tarea de la sesión del día de hoy. ¿Se comprende la tarea? Aquí les voy a compartir esto. Descárguenla también. Diga, Javier. No entendí la tarea, perdón. Vaya, la tarea es que ustedes van a hacer la factura así como está ahí, ¿sí?
Esto normal, como que lo hicieran ustedes paso a paso, no con macro. Lo que quiero es que me hagan, me manden una captura de pantalla solo del código de las otras dos operaciones que faltan aquí. Aquí está sumar y restar. Falta multiplicar y falta dividir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas? Solo que no van a usar G, H, I y J, sino que pueden usar desde L en adelante, las celdas que ustedes quieran, para dar los resultados, para tomar los resultados. ¿Preguntas? Por ahí les va a quedar cómo se ejecuta la macro, ¿verdad? Se busca en la lista y le damos ejecutar. Y si queremos ver el código de una macro, se selecciona y se le da modificar. Eso es bien, bien sencillo, ¿ok? Y ahí está lo que les mencionaba, el código de las macros. ¿Preguntas? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? No sin antes pedirles que por favor realicen los laboratorios si tienen pendientes, ¿verdad? No se les olvide terminarlos, por favor, ya que por ahí ya andan revisando porque ya se está acercando el cierre del curso, o sea, la finalización, no el cierre, ¿verdad? Entonces, por favor, tomemos en consideración eso. Y para que no nos vayan a tomar, no vayan a llamar la atención, ¿ok? Sin más, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el próximo lunes e iniciamos ya de lleno con el lenguaje de programación VBA y Visual Basic, ¿ok? Así que sin más, pase feliz noche, bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos. Buenas noches. Buenas noches. Se cuidan.